Yader Guillén de la Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo, afirma que se debería de ordenar la infraestructura en el país, ya que los manjoles sin tapas, así como vehículos en los andenes, está ocasionado que las personas ciegas se accidenten y esto les conlleva a otra discapacidad. En cuanto a infraestructura, creería yo que hay que ordenar o reordenar la situación en nuestro país, porque se supone que los andenes son para los peatones y la persona con discapacidad, con o sin bastón, es un peatón más de nuestra población. Sin embargo, generalmente vamos en los andenes y encontramos vehículos, bicicletas, sillas, portones, etc. Y es aquí donde nos obligan a bajarnos a las vías vehiculares, valga la redundancia, ¿no? Esto también es lo que ha venido a provocar un sinnúmero de accidentes tanto a la persona con discapacidad visual como a otras discapacidades. Es decir, también que aparte de tener una discapacidad se adquiere, en muchas ocasiones se adquiere una segunda, y esto tiende a hacer o a hacer más difícil la sobrevivencia de la persona con discapacidad. Este 15 de octubre es el Día Internacional del Bastón Blanco, por lo que agrega que es indispensable para las personas con discapacidad visual y se deben de crear campañas de concientización. En el caso muy particular de la persona con discapacidad visual, aparte de la estigmatización que se vive el día a día, resulta que también nos enfrentamos a otras situaciones. Es decir, nuestra herramienta auxiliar, que es el bastón blanco, tiende a ser objeto de accidente. Es decir, por ejemplo, si pasa un vehículo, te lo quiebran y partes sin novedad. Si se te va en una alcantarilla y cosas así. Entonces, la herramienta o el bastón blanco es una herramienta indispensable para la persona con discapacidad visual. Otros son yoquepiedristas y partes sin novedad, si lo quebraron, si lo pandearon. Inclusive han pasado situaciones de que pasa una persona, te pandea el bastón o te lo quiebran y simplemente vienen y te ofenden y te dicen, vos que sos un descuidado, como que no mirás y un montón. Noticias 12, Darlene Téllez.